por cómo nos sentimos acá. La carrera muy linda, la verdad que el circuito, el bozado fue muy bueno. Nunca había venido aquí a Tucumán, al dique, así que la primera vez y bueno, lo disfruté muchísimo. Desde meses anteriores que han venido para hablar con nosotros, para invitarnos. Para mí no es la primera vez que voy a competir en este dique y cada vez que vine años anteriores he sido tratado muy bien. Y bueno, por eso estoy acá nuevamente, porque el trato que tienen a los deportistas es muy bueno y hace que uno quiera venir nuevamente acá a participar. Por ahí se sentía una pequeña leve correntada, sobre todo cuando íbamos a agarrar de la primer boya hasta la última del fondo. Por lo que me habían dicho de las correntadas, que había tres tipos de correntadas, no las sentí mucho. O sea, hemos vivido en otro ambiente así mucho más complicado, en donde el boyado, ves una boya y salí hace dos brazadas y te ves en otro lado por la correntada. Y la verdad que eso fue muy bueno, ¿no? Muy placito todo y eso hizo una carrera bastante agradable. Cuando voy a una competencia no voy pensando en terminar atrás de nadie. Creo que cualquier deportista, ninguno va pensando en terminar atrás de nadie. Que sean mejores y que tengan mejores condiciones, eso puede ser, pero yo creo que nadie va pensando en terminar atrás de otro. Se entrena bastante, son semanas bastante duras. A veces tenemos semanas de 120 kilómetros a la semana. Y bueno, eso son todos los días, doble turno, gimnasio, una buena alimentación, un buen descanso y bueno, hay que dar esto para poder disfrutar de acá en estos momentos, ¿no?